¿Qué tal, cómo están? Aquí estamos una vez más con todos los modelos. Hoy les traigo un video y va a tratar de la trabazón. Las trabazones que se hacen en la mañana, un lunes en la mañana, en la hora pico para ir a trabajar. Ya no cabemos en El Salvador. Estoy en la terminal del sur, en San Marcos. Para ir a trabajar un lunes hay que salir 2 horas de anticipación, porque si no, llegas tarde, te descuentan día, te descuentan séptimo, así es que a madrugar puede ser hasta más de 2 horas en la trabazón. Miren cómo está ahorita, son exactamente las 6:30 de la mañana. Estamos en la autopista Comalapa en el kilómetro 9. Esta en este abril va de Comalapa a San Salvador. Pero este día puedes tardarte hasta 1 hora, en lo que sea 15 minutos, en la hora pico puede ser 1 hora desde aquí, de la terminal del sur hasta el centro de San Salvador. 1 hora hasta ahí. Ya vieron aquí cómo se meten las motos abren un espacio, se meten a donde sean, ya me fijé. Aquí hay una moto, ¿ves? Por poquito y le pega. ¿Y quién pierde? El motociclista. Aquí vemos que las motos se meten. El que pierde es el motociclista porque sale volando. Estoy en el Monumento a la Paz, en el kilómetro 9 de la autopista Comalapa, de Comalapa a San Salvador. Vemos el tráfico que hay. Este tráfico comienza en Santo Tomás, pongámosle que 9 kilómetros atrás. Y llega, si vas para el centro de San Salvador, esta trabazón llega hasta Plaza El Trovador. Y si vas para el otro lado, llega hasta Metro Centro San Salvador. Y si vas para Santa Tecla, llega, pasa por el Boulevard de los Próceres, llega hasta La Uca, ahí para incorporarse a la Monseñor Romero. O sea, que faltan ¿cuánto? Unos 10 kilómetros más, como mínimo. Ya son las 8 de la mañana y falta todavía la trabazón. Ah, pero si venís saliendo de San Salvador buscando lo que pasa, sacar esta coluca, mira, despejada la calle. Salir, no puedes. Ah, pero ya vieron, esta calle, tipo de 5, 4 y media metros en adelante, está ocupada en la hora pico y aquí ya no se puede pasar. Las personas ya vienen de su trabajo y el tráfico es más pesado. Está libre, por decirlo así, ¿verdad? Pero está fácil pasar. Así son las trabazones en El Salvador y comienzan a las 6 de la mañana y terminan 8 y media, 9 de la mañana para ir a trabajar y a estudiar. La gasolina está cara. ¿Cuáles son las recomendaciones? Una, bañarte, echarte desodorante porque no sabes si el que llevas a la par puede oler mal la axila. Usar mascarilla por alguna flatulencia, de cualquier tipo de olores. Desayunar bien porque si venís en microbús, venís colgado, venís parado, así es que tenés que venir bien desayunadito y mucha paciencia y unos audífonos porque esto va para largo la charla. Unos pueden decir, en Estados Unidos, en otros países son peores la trabazón, pero aquí ya los estamos alcanzando. Y armarse de mucha paciencia para hacer este tráfico porque son 2 horas de estar estancado. Y hoy está más fluido, a veces está peor que no se puede pasar. Aquí vemos de todo, camiones, pica, microbuses, buses. Llega más rápido si vas en bicicleta. Aquí estoy en el carril que conduce de San Salvador hacia San Marcos, de Quinta, hacia el aeropuerto internacional. Libre, pues está fluido. Y del otro lado, al fondo, vemos la trabazón que va por el centro de San Salvador. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Hemos llegado al final de este video. Hasta la próxima.